Estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión. Beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz. Es la fiesta del pueblo de Dios. Nos amaste, Señor, como a nadie jamás. Nos da fuerza tu fidelidad. En la mesa de Dios hoy nos transformarás. Fermento de comunidad. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Es la fiesta, el sacrificio de Dios, de nuestro pueblo. Ponemos, dejamos nuestras intenciones, la que cada uno tiene en su corazón, en su vida, en su realidad cotidiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunda en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a esos pastores, así habla el Señor. Ay de los pastores de Israel,
que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar al rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan al rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor, porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidan a mis ovejas, porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Aquí estoy yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos y no las dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos. Arrancaré a las ovejas de su boca y nunca más ellas serán su presa. Porque así habla el Señor. Aquí estoy yo. Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros sin hacer nada les dijo. Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo:
Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora y le has dado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos con alegría, a la luz de lo que cantábamos y recitábamos en el Salmo, que Dios es realmente nuestro pastor, aquel que pastorea, orienta, guía siempre nuestra vida. También en la primera lectura, en la profecía de Ezequiel, dura, fuerte, para los que somos pastores, como ministros, los obispos, el papa, los sacerdotes, los diáconos, y también todos los que ejercen como laicas y laicos el ministerio pastoral, esto de apacentar a nuestro pueblo y no apacentarnos a nosotros mismos. Y sobre todo, me quedo de manera particular y comparto tres breves pensamientos a la luz del Evangelio. Esta parábola de Jesús, que se abre y se cierra con la misma frase de los últimos, que serán los primeros y los primeros que serán los últimos. Mirando la totalidad de la parábola dirigida a los discípulos en el contexto de la multitud y teniendo como horizonte a los escribas y fariseos que a veces plantean una espiritualidad muy dura, muy particular, pensaba como tres enseñanzas sintetizadas en tres palabras. Trueque, encasillar, bondad. Trueque, encasillar, bondad. La primera palabra, trueque. Queda la sensación que aquellos quieren manejarse con Dios, los que trabajaron en primer lugar y sobre todo el interlocutor, como una suerte de trueque. Porque yo te doy, vos me das, y si te doy, vos me das a mí. El trueque no está mal en una relación de iguales, es correcto. Y en las épocas de crisis que hemos tenido en nuestra patria, el trueque viene bien. Ahora, ¿nos podemos manejar en clave de trueque con Dios? Obviamente que no. Porque la relación es verdadera relación, pero es de desiguales. No podemos manejarnos en trueque como Dios. Voy a rezar, hago una novena, participo en tal cosa para que me des lo que necesito. Y si Dios no me das lo que necesito, entonces dejo de rezar, dejo de participar, dejo de vivir o practicar mi fe. No podemos manejarnos en Dios como un trueque, como es la tentación de los obreros de la primera hora en el reclamo que le hacen al final. Primera palabra, trueque. Segunda palabra, encasillar. La tentación de estos primeros obreros es la de encasillar al mismo Dios. No estar abiertos a la novedad de Dios que desborda todo cálculo humano. El cálculo humano, si queremos, es lógico en esta palabra. Pero Jesús no está planteando cuestiones de justicia social o de doctrina social de la Iglesia. Está planteando una parábola para revisar nuestras relaciones con Dios, dejando bien en claro que Dios desborda siempre todo esquema o toda estructura humana. Cuando una espiritualidad quiere encasillar a Dios, cuando una teología particular quiere encasillar a Dios, está haciendo todo lo contrario de lo que tiene que hacer una buena espiritualidad y una teología, que es dejar que Dios sea Dios, que con su novedad irrumpa en nuestra vida. A veces tenemos la tentación de encasillar a nuestro Dios en nuestras pobres estructuras humanas. Primera palabra, trueque. Segunda palabra, encasillar. Tercera palabra, bondad. Se revela claramente en este evangelio quién es nuestro Dios, que es el Dios de la bondad, de la compasión y la misericordia, que rescata a este último, que llega al final y que es también
depositario de los bienes del don de la salvación que Dios nos trae. ¿Por qué ves a mal que yo sea bueno?, le dice el dueño a este obrero. ¿Por qué podemos llegar a ver mal que Dios sea bueno y rescate a aquel que nosotros dábamos por perdido, porque tiene una vida alejada de los valores del Evangelio, porque nunca vivió la fe? Porque hay elementos objetivos, pero de repente hay una apertura de corazón y de conversión, y a veces a los cristianos católicos, que estamos más metidos en la vida de la Iglesia, nos cuesta aceptar la bondad de Dios que rescata en la última hora a este hermano, a este grupo, a esta familia de manera particular. No veamos mal que Dios sea bueno. Dios se define por su amor, por su compasión, por su misericordia, por su bondad. Que disfrutando del Dios que es bueno, superemos toda tentación mercantilista con Dios. De trueque, no lo encasillemos nunca, dejemos que su novedad irrumpa en nuestra vida y por su gracia, su poder en nuestro corazón y en nuestra vida, nosotros también aprendamos a ser hombres y mujeres buenos, evangelizadores, anunciando claramente la bondad de Dios. Que así sea. Hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de todos sus santos. Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realice un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, tendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, santo es el Señor, bendito el que viene, Jesús Salvador. Hosanna en el cielo, santo es el Señor, bendito el que viene, Jesús Salvador. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es Jesús, el bueno, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, mi obispo auxiliar Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Un momento de silencio, cerrando nuestros ojos, recordemos a nuestros familiares y amigos que han partido. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Eudes y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, confiados en su bondad, que siempre nos acompaña a lo largo de la vida, en comunión, desde casa, desde nuestros hogares, con este altar, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no tengo clientes en mi casa, pero la palabra tuya basta para sanar. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón y permanezca para siempre. Amén. Saludamos a nuestra madre y le pedimos la gracia de disfrutar de la bondad de Dios en nuestra vida, que nuestra vida sea realmente palabra que hable siempre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Virgencita del Valle, ruega por nosotros. Hemos celebrado la Eucaristía, la Pascua del Señor, podemos quedarnos alegres y en paz. Demos gracias a Dios. Son la semilla que ha de crecer, son estrella que ha de brillar. Son levadura, son grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Son la mañana que vuelve a nacer, son la espiga que empieza a granar. Son aguijón.
con y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Vayan todos por el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el amor. Sean amigos los testigos de su resurrección, va llevando mi presencia.